especial porque vamos a proceder a la inauguración de la exposición Manuel Azaña, intelectual y estadista, a los 80 años de su fallecimiento en el exilio en el Instituto Cervantes de Toulouse, que es un lugar emblemático porque Azaña realmente representa, está enterrado en suelo francés y representa de alguna manera a todos los exiliados españoles, aquel medio millón de españoles que cruzaron la frontera cuando perdieron la guerra de España. La exposición presenta un recorrido por la vida y obra de Manuel Azaña desde su nacimiento en 1880 en Alcalá de Henares hasta su fallecimiento el 3 de noviembre de 1940 en la ciudad francesa de Montauban. En la exposición hay una colección de fotografías, de documentos, de testimonios de esa trayectoria vital de una persona fundamental para la historia de España, que fue en sus últimos años de vida presidente del gobierno, que fue presidente de la República, pero que había sido también uno de los intelectuales más destacados de la llamada Edad de Plata de la cultura española. Como su director de cultura del Instituto Cervantes, estoy muy orgulloso de esta exposición por dos motivos. Uno, porque forma parte de nuestra programación de recuperación de la memoria del exilio. Llevamos muchos años trabajando en esta línea, donde hemos recuperado grandes figuras olvidadas como Barea, como Massaud y ahora como Manuel Azaña, justo en nuestra biblioteca del exilio, que está aquí en Toulouse. Ese es el segundo gran motivo de orgullo. Este centro del Instituto Cervantes representa una de las grandes bibliotecas dedicadas a la memoria del exilio y a la actividad sobre el exilio español, y esta exposición muestra de una manera extraordinaria el legado de Manuel Azaña, su vida, su memoria, y utilizando pues documentos únicos que están alojados en esta biblioteca, que está haciendo una labor extraordinaria en este sentido, así como la actividad cultural del centro para difundir, explicar y documentar la memoria del exilio español y en este caso el de Manuel Azaña. Aquí en Toulouse se lleva a cabo 2 meses o casi 3 meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España. Una ley que fundamentalmente pone el acento de la acción pública, de las políticas públicas en las víctimas. Es un elemento clave de la Ley de Memoria Democrática. A lo largo de muchísimo tiempo han estado criminalizadas, han estado estigmatizadas y han estado invisibilizadas en la historia de nuestro país. Es el momento de conocer qué es lo que les pasó, conocer toda la verdad de lo que pasó. Es el momento de continuar haciendo justicia. Es el momento de reparar lo que todavía no se ha reparado, y tenemos un deber de memoria. Un deber de memoria para con todos ellos y para con todas ellas. Entre otras cosas, para que los hechos traumáticos del pasado no vuelvan a repetirse en nuestro país.